La secretaria de Empleo de la Ejecutiva Federal del PSOE, Marilú Rodríguez, ha estado en Tomelloso para rendir homenaje a las 45 mujeres asesinadas por violencia de género durante este último año. Ha sido en el acto que ha organizado la Ejecutiva Provincial del PSOE de Ciudad Real en esta localidad manchega, donde la que fuera consejera de Empleo de Castilla-La Mancha ha estado acompañada, entre otros, por Julián Fernández, miembro de la Asociación Regional de Hombres por la Igualdad de Género. Mariluz Rodríguez ha denunciado la situación que se está viviendo en el Gobierno de España con respecto a la Ley de Violencia de Género que ahora cumplirá diez años de su aprobación con el consenso de todo el arco parlamentario y que aunque está en vigor no está viva. Y no está viva porque el gobierno del Partido Popular no quiere que lo esté. Y no lo está porque esta ley tenía un apartado muy importante, muy importante, que hablaba de la educación en igualdad, que hablaba de la educación en valores de nuestros niños y nuestras niñas como elemento de erradicar para erradicar en el futuro la violencia de género. Y esta educación en igualdad hoy no existe después de la ley BERT, que ha suprimido de un plumazo, ha suprimido de un plumazo la asignatura de educación a la ciudadanía de los. Currículums de los, nuestros, nuestros hijos y nuestras hijas. La educación en igualdad es la mejor herramienta para acabar con la violencia contra las mujeres en el futuro y el Gobierno del Partido Popular ha querido que esta herramienta fundamental de lucha contra la violencia de género no exista en nuestra legalidad. Al contrario, la nueva ley de educación, en lugar de avanzar en la coeducación y en la educación en igualdad de nuestros niños y nuestras niñas, lo que ha vuelto es a admitir la segregación sexual en los colegios. La secretaria general del PSOE en Tomelloso, Inmaculada Jiménez, se ha mostrado agradecida de la celebración de este acto en la ciudad, que ha servido para reivindicar los derechos de las mujeres y condenar los casos de violencia de género en España un total de 45 mujeres en lo que llevamos de año han sido mujeres víctimas de violencia de género, mujeres asesinadas, 700 en lo que va de, de la última década. Yo creo que son datos bastante importantes como para realizar charlas para sensibilizar a todos los hombres y las mujeres para que empiece verdaderamente la igualdad real entre hombres y mujeres. Nosotros agradecidos por organizar eh, este acto aquí en Tomelloso, precisamente. Uno de los participantes en el acto ha sido Julián Fernández, miembro de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género de Castilla-La Mancha, quien defiende que no todos los hombres son asesinos ni maltratadores y entiende que esta lacra viene de una tradición patriarcal. De una cultura de géneros que eh, tradicionalmente ha hecho que la mujer esté subordinada al hombre. Eh, eh, también el hecho de estar aquí presente es porque si no lo estuviéramos... En nuestra, en nuestra asociación tenemos un lema que dice que el silencio nos hace cómplices y entonces no queremos ser cómplices de lo que está pasando, queremos hacer visible nuestro rechazo a este tipo de comportamientos y como han dicho las compañeras, que por supuesto suscribo todo lo que han dicho, eh, el, el, la importancia fundamental está en la educación. ¿Eh? Hay que procurar y tratar de salvar a las generaciones jóvenes de una cultura que tan infelices nos ha hecho a las generaciones mayores. El acto celebrado en Tapería El Bullicio ha consistido en un café coloquio amenizado por lecturas del grupo de teatro El Lazarillo.